Bueno, pues de visita aquí en la región serrana. Así es, vamos llegando ahorita aquí al plantel de Jalpan a platicar con el personal que labora en toda esta zona de la región de la zona de la Sierra Gorda. Sí. Bien. ¿Cuál es el motivo principal? El objetivo es que estamos iniciando un proceso para certificar al instituto con la certificación ISO 9001-2008, que es la norma mexicana para tener un sistema de calidad en el instituto. Esto pues nos obliga a hacer una serie de reuniones y de integrar al personal y motivarlo para que sigamos todo un procedimiento para lograr la certificación de todo el instituto. Esa es la idea, ¿no? Venimos ahorita de Cadereyta, estuvimos trabajando la mañana con el personal. Vamos a trabajar un rato aquí hasta mediodía, un poquito después de primeras horas de la tarde, y regresar a Querétaro nuevamente, ¿no? Y estamos visitando así todos los planteles del instituto para iniciar este proceso de certificación de acuerdo con la norma ISO 9001-2008. Plantel en el Jalpan, que ha tenido una evolución impresionante, ¿cómo lo ve? Sí, bueno, la idea del plantel de Jalpan y lo que está haciendo la licenciada Lorena Aguas es muy interesante. Ustedes saben que hace poco el señor presidente municipal nos entregó en propiedad aproximadamente unos 2.200 metros más del terreno que tenemos, y estamos haciendo las gestiones para que con recursos federales y recursos estatales podamos pronto tener aquí ya también un taller de alimentos y bebidas, y enfocar mucho el trabajo del plantel hacia lo que son los servidores de servicios turísticos. Aquí en la región serrana pocas empresas existen. La modalidad del ICATEC pues brinda esa posibilidad del autoempleo, ¿no? Sí, y bueno, además el instituto, como una de las opciones que el gobernador Calzada está ofertando a la ciudadanía, pues es una institución de muy alto nivel en cuanto a su calidad de capacitación que otorga, y por otro lado con un costo hacia la ciudadanía, quienes vienen a tomar cursos de capacitación, muy accesible, ¿no? Esa es la parte interesante de esto, ¿no? Es decir, con el subsidio estatal y el subsidio federal puede el gobierno del estado y el gobierno federal ofrecer a la ciudadanía una alternativa de capacitación de muy alto nivel y que les permite insertarse de manera muy clara y muy definitiva al sector laboral. Nos comenta acerca de pues el próximo acercamiento de esta capacitación de alimentos y bebidas. ¿Se seguirá buscando la innovación aquí en la región? Sí, claro, y estar muy ligados al sector laboral, a las empresas que ofertan empleo en el municipio, y también proporcionándole a los que vienen a capacitarse alternativas para que se autoempleen, es decir, para que pongan sus propias empresas. Es muy importante para nosotros el generar todo este proceso de emprendedurismo que es importante para la gente. Es decir, que ellos puedan ser ya no empleados, sino empleadores. Qué bueno, le agradecemos mucho. No, al contrario, muchas gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Listo.